Buenas tardes, una consulta. Buenas tardes, bienvenidos. ¡Hey! ¡Aquí! ¡A tu izquierda! ¡No, por ahí no! ¡A tu otra izquierda! ¡Eso! ¡Regrésate! ¡Regrésate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más abajito! ¡Mírame en los ojos! ¡Bien! Bueno, hasta que por fin me miras. Ahora te voy a cantar una canción. Ha llegado una guagüita por las tierras del Guayco y del norte ha de venir, que a la cita que se ve. Un paisano de Yascual abrumado se quedó cuando en la plaza encontró a Tambón. ¿Ese cuí canta? Sí, canta y le gusta la música andina. Y es su forma de ser libre. ¿Quieres tomarle una foto? Se puede, ¿no? Tomarle una foto. Sí, se puede, claro. No. No me mires que estoy cantando. ¿Por qué no me crees? Yo soy un cuy muy especial y muy curioso. ¿Cómo te llamas? Lorenzo. Entra a mi mundo y conocerás cosas del tuyo. Lorenzo, ¿dónde es que te metes? Buenas, maestro. ¿Usted conoce a Lorenzo? No, no me suena. ¿Quién es Lorenzo? Velo ahí. Está ahí. El cuy está muy bonito. A él le gusta la música andina, es bien curioso. ¿En serio? A mí también. A mí me fascina la música andina. Yo vivo por la música andina. Eso que tiene en la mano se parece a la mía. Me la encontré en el camino. Esto tiene muchos nombres, ¿sabes? Aquí lo conocemos con el nombre de zampoña. Y dependiendo del sitio donde provenga, pues se le da diferentes nombres a este instrumento hermoso de viento andino que está hecho con unos tubitos, mira, ¿sí ves? ¿Y usted los hace? Este lo hice yo, sí, claro, este lo hice yo, para poder hacer mi música, ¿no? Porque es un instrumento que es muy importante para quienes amamos la música andina. A ver, maestro, ¿cómo suena? Ah, usted ha tenido hartas, ¿no? Y de diferentes tamaños. Estas gigantes se llaman toyos. Estos instrumentos tienen un sonido como el del trueno, gigantesco, y siempre vas a ver que se tocan entre dos. Mira, por ejemplo, este es un sikus, ¿no? Pero todas vienen así, mira, de a dos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando se inventaron estos instrumentos nuestros indígenas, ellos hacían lo que estamos haciendo tú y yo, se ponían a dialogar. Que estos instrumentos se llaman sikus. Entonces, cuando un instrumento dialoga con el otro, que se llama sikuriada. Y la sikuriada, pues te imaginarás, es un diálogo hermoso, maravilloso, en los que hacen miles y miles de tonadas, ritmos, que vienen de muchos años atrás, antes de que llegaran los conquistadores. Nuestras músicas ya eran parte de nuestra alma. ¿Cómo se llama su grupo? Mi grupo se llama Raíces Andinas. Y hoy ya nuestro grupo tiene frutos. Tiene frutos, tiene canciones y tiene amigos. Y tiene muchas, muchas, muchas obras que ya la gente la reconoce. El Lorenzo me está enseñando una canción. Tezcualeña, ¿de qué se trata? Sí, verás, Tezcualeña es una hermosa canción en ritmo de bambuco del sur. Don Antonio Paz, que es el compositor de la Tezcualeña, fue quien inspiró diciendo que las tezcualeñas son mujeres preciosas, que a veces lo inspiran con el calor que emerge del volcán como fuego, pero que a veces se pone fría como el clima de nuestra ciudad. Pero Tezcual también es el nombre de un cacique Quillacinga. Antes de que habitaran aquí en Pasto los actuales habitantes, antes de que llegaran los españoles, aquí había una comunidad llamada los Quillacingas, que significa nariz de luna. Mira que tenemos tantas historias bonitas de la música que tú hoy por fortuna has venido a conocer y yo tengo la fortuna más grande todavía de compartirlas contigo. Lorenzo, ¿dónde estás? Lorenzo, está aquí, míralo, está ensimismado escuchando las historias de nuestra tierra, de nuestra música andina, de las zampoñas, de los sikus, de las antaras, de las sikuriadas. Lorenzo se va contento también. ¡Lorenzo, no corras! ¡Espérame! Señor, he
¿Esto es suyo? Sí, es mío. ¿Dónde te lo encontraste? Me lo encontré en el camino. Estoy buscando a Lorenzo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sarita. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Jaime Ernesto Vallejo. Soy del grupo Solsticio de Paz. ¡Qué bonito! ¿Qué música tocan? Hacemos música andina latinoamericana utilizando instrumentos de viento, instrumentos de percusión, cuerdas. Porque la música que nosotros hacemos es toda de naturaleza, o sea, trata de imitar los diferentes sonidos del agua, de la lluvia, de las aves. Pero veo que tiene unos instrumentos bien raros. Ahí tiene una flauta cuadrada. ¿Cómo se llama? Es esta, que es la tarca. O sea, es la predecesora de todos esos, de toda esta familia de instrumentos de viento. Y suena así, mira. Esta es la voz de una niña y este podría ser la voz de un hombre. Entonces, suena más grave, o sea, más... El quenacho es el esposo de la quena y suena... Maestro, ¿dónde estamos? Sarita, nosotros estamos aquí en la Maloca Cruz del Sur, que queda en la Laguna de La Cocha. Igualmente, pues La Cocha es un sitio conocido a nivel mundial como la laguna más grande y el humeral más significativo de nuestro país. Más o menos queda a unos 20 kilómetros desde la ciudad de Pasto por carretera pavimentada. Entonces es muy fácil llegar acá. Adiós, maestro, me tengo que ir. La próxima vez me llevo en lancha a La Corota. Adiós, Sarita, que te vaya bien. Lorenzo, chao. Lorenzo, ¿para dónde vas? ¿Y eso qué es, maestro? Estas se llaman chachas. Son un instrumento de percusión que se hace con las uñas de los puerquitos, de las llamas o de las cabras. ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Sarita. Yo me llamo Jorge Andrés Burbán. ¿Y para qué las utilizan? Estas se utilizan para acompañar música, música andina y música latinoamericana. Para los bailes también. ¿Y cuánto tiempo lleva en la música? Pues verás, Sarita, este año cumplimos 30 años de estar sonando. Cuando Damagua nació, los músicos que lo conformaron ya no están, por ejemplo. Maestro, ¿qué quiere decir Damagua? Damagua es un árbol que se encuentra en toda América Latina, desde Argentina hasta México, y tiene muchos nombres. Y aquí cerquita en el Ecuador se le dice Damagua. Entonces nosotros decimos que Damagua son las hojas de un mismo árbol. Antes que llegaran ellos, las flores crecían sin miedo al dolor. Antes que llegaran ellos a este lado del mundo. Yo conozco esa canción. Se llama América y la compuso William Rodríguez y siempre la ha tocado Damagua. Esa canción habla de cuando estas tierras eran habitadas por indígenas antes de que llegaran los españoles. Después todo cambió, unas cosas para bien, otras para mal. Es una canción muy, muy, muy bella y muy triste a ratos. ¿Dónde estamos, maestro? En este momento estamos en el hermoso corregimiento de San Fernando, que es donde vivo yo, una de las tierras más bonitas de San Juan de Pasto. Aquí viene una ruta de bus, que es la C16, y está muy cerca de Pasto. En 5 minutos o 10 estás por aquí. Mira, allá es la Santa Cruz, un lugar muy especial aquí en San Fernando. La gente sube en Semana Santa o el 3 de mayo, pero puede subir en cualquier época del año. Es un poquito difícil la subida, pero la vista es espectacular. Tienes que subir y conocer. Adiós, maestro, me tengo que ir. Chao, Sarita, que vuelvas. Lorenzo, ¿dónde estás? Lorenzo, ¿dónde estás? Señor, estoy buscando a Lorenzo, ¿no me lo ha visto? Sí, creo que anda con el quirquincho, porque el quirquincho hace rato se fue y no lo he visto. ¿Qué es el quirquincho? ¿Qué es eso? El quirquincho es un amigo, un animalito que sabe cantar. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sarita. Yo me llamo Juan Carlos Cadera. Hola, Sarita. ¿Cómo se escucha ese instrumento? Toque una canción.
Yo quiero aprender ese instrumento. ¿Me enseña? Este es un instrumento que se llama charango. Claro que te enseñaría a tocar. Usted ha sabido harto. ¿Cuánto tiempo se demoró en aprender? Ya llevo en total unos 30 años y unos 26 años tocando ya este instrumento. ¿Y esa guitarra gordita también es charango? Este es un instrumento que es de los primeros charangos que existieron. Es una de las expresiones autóctonas más antiguas que hay del charango. A tocar el charango. Yo he tocado principalmente en un grupo muy importante de aquí de Pasto que se llama Damagua. También he integrado grupos como Asai y un proyecto personal que tengo que se llama Makirugua, que es música para charango e instrumentos que acompañan al charango en su canto. Sur de mi alma, de los pastos y su sol, sur de mis padres y de mis sueños. Yo esa canción la conozco. Esa canción se llama Sur de mi alma. Esa canción la compuso mi esposa. Y la compuso porque quiso hacer una canción que hable de esta tierra, justamente, de Nariño, y de los paisajes, del verde. Qué bonito este lugar. ¿Dónde estamos? Estamos en Genoy, queda a 15 minutos del casco urbano de la ciudad de Pasto. Es una tierra que tiene muchos pisos térmicos, o sea, tiene muchas posibilidades de clima. La parte del volcán es fría, esta parte de la cabecera del corregimiento es templada, y hacia abajo, ya hacia Pollito Pama, encontramos ya otros pisos térmicos más abrigados, así que allá podemos encontrar cabulla, cafecito, se mira para allá. ¿Cómo es que me dijo? ¿Quirquincho? ¿Es esta la por acá? Ya debe estar por llegar de pronto, yo creo que anda con su amigo Cuy. Adiós, maestro. La próxima vez vengo con mis Hasta amigos. Luego, que pasen bien. Adiós. ¿Y ese Cuy cuánto vale? Ese Cuy no tiene precio. Ese Cuy es muy especial. Una guagüita por las tierras del Guayco y del norte ha de venir, que la cita que se ve. Un paisano de Yascual abrumado se quedó cuando en la plaza encontró a tan bonita mujer.